Durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en diferentes puntos de la provincia y ciudad de Loja, dejando fallecidos y unos cuantos heridos. En la vía Cera-Chuquiribamba, un camión perdió pista, dejando al chofer fallecido de forma instantánea. En el sector de Malacatos, en dirección a El Tambo, un vehículo se volcó, en el que el conductor, por razones desconocidas, pierde la estabilidad y control de su vehículo. Producto del siniestro, se registraron una persona fallecida y tres heridas, un adulto mayor y dos menores de edad de 13 y 16 años. En la vía Ambocas, por el sector de Santa Teresita, también se registró el volcamiento de aproximadamente 200 metros de un vehículo. Aún se desconoce las causas del accidente, que lamentablemente dejó un fallecido, pues moradores del sector afirmaron que la vía ha sido descuidada y abandonada. Producto de aquello, es bastante peligroso transitar por el lugar. En el cantón de Loja, también la irresponsabilidad e imprudencia no faltaron, dejando accidentes como en la calle Carlos Román y José Riofrío, frente al Instituto de Idiomas de la UNL, una moto y un vehículo tipo camión se impactaron, dejando dos personas heridas. Por el redondel del Bosque, cerca del terminal terrestre, por la bajada de la Occidental, también un vehículo perdió pista. De acuerdo a las cifras de la UCOT, en el cantón Loja, desde la semana del 19 al 25 de diciembre de 2022, se registraron 14 siniestros, 4 personas detenidas, 21 vehículos retenidos, 10 personas heridas y 2 personas fallecidas. Con ello se solicita a la ciudadanía mayor responsabilidad y prudencia a la hora de conducir.